Buenas tardes. Seguimos con la sesión de tarde del curso de verano. Una sesión que, como sabéis, está centrada en las cuestiones relativas a la soberanía energética, a la transición energética y a los propios retos que la crisis climática nos sitúa en este momento. Yo creo que tenemos, iba a decir una mesa, por lo menos unos sillones de lujo esta tarde para una sesión que es difícil, que es la hora de la siesta, que siempre es un reto importante, pero yo creo que el reto con los ponentes que tenemos esta tarde aquí, pues desde luego puede ser bien afrontado, ¿no? Tenemos, en primer lugar, a mi derecha, a Eva Saldaña, que es la directora de Greenpeace España, y al extremo tenéis a Juancho López Urralde, le conocéis, diputado de Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde. Muchísimas gracias por venir a los dos, desde luego, a esta Universidad de Verano de Podemos. Y si os parece, lo que vamos a hacer es ordenar la intervención en tres turnos de en torno a un cuarto de hora, 20 minutos como mucho por persona, y después abrimos turno de palabra, ordenamos debate y hacemos que sea lo más participativo y lo más fluido posible, si os parece. Voy a empezar yo, me autopresento, Nacho Álvarez, soy responsable de la Secretaría de Economía de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y yo quería precisamente hablar, querría ordenar en esta primera intervención lo que os quiero trasladar en tres grandes puntos, en tres grandes bloques de alguna forma, ¿no? En primer lugar, yo querría hablar de cuál es el contexto energético, el contexto socioeconómico en el que se desarrolla la acción de gobierno que en este momento se está impulsando en nuestro país. En segundo lugar, me quiero referir propiamente a esa acción de gobierno. ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué se está haciendo lo que se está haciendo? Y por último y en tercer lugar, me gustaría referirme, y trataré de ser breve en cada una de las tres cuestiones, ¿cuál es la hoja de ruta? Es decir, más allá de la acción de gobierno, ¿hacia dónde deberíamos mirar, hacia dónde deberíamos enfocar, qué medidas, más allá del corto plazo, del plazo más inmediato, es necesario abordar para poder afrontar, en definitiva, los retos que nos plantea la crisis energética que vivimos en este momento, el desafío a la soberanía energética que tiene nuestro país? Pero yo diría, porque no lo podemos olvidar y porque va unido y de la mano, los propios retos de la crisis climática en la que en este momento nos hallamos inmersos, no ya como país, no ya como sociedad, sino por supuesto como planeta. Empecemos con el contexto. Pensemos en el año 2020. Año 2020 es un año en el que, precisamente como consecuencia de la pandemia, tenemos una fuerte caída de la actividad económica. El confinamiento obligado y forzado en buena parte del mundo y de los países de nuestro entorno para evitar la propagación del virus genera un contexto económico en donde básicamente tenemos una situación energética, yo diría, o por lo menos de precios de la energía relativamente estabilizada. Pero la pandemia también está generando un contexto y en el momento no éramos del todo conscientes, pero en cuanto se empieza a salir de los confinamientos, uno rápidamente, echando la vista atrás, se puede hacer muy consciente, de formación de determinados cuellos de botella, de formación de determinadas restricciones que van a hacer rápidamente que se vayan a incrementar los precios de la energía. Hay una serie de factores que van a ser determinantes para que pasemos de unos precios de la energía del entorno de los 30-50 euros megavatio hora en 2020 a los 200 euros megavatio hora a finales del 2021. ¿Cómo se da esta circunstancia? ¿Por qué tiene lugar esta circunstancia? Bueno, no hay un factor único, hay una serie de elementos que llevan a que en el curso, sobre todo del 2021, asistamos a este fuerte incremento de los precios en el ámbito de la energía. Pero este es el contexto al que se tiene que hacer frente la acción de gobierno, no solo del gobierno de nuestro país, sino del conjunto de gobiernos europeos y de países de la OCDE. Y los factores son diversos y son de diversa índole. En primer lugar, pensemos en los cuellos de botella por parte de la oferta que se forman en el curso de la pandemia. Un ejemplo tonto para que se entienda. Antes de la pandemia, la gente iba al gimnasio a montar en bici.
durante la pandemia, cosa que no se puede hacer, eso no se puede hacer, pero tenemos que, por ejemplo, de bicis ciclostáticas se encargan a fábrica cientos de miles en todo el mundo. Es decir, hay un cambio en los patrones de oferta y demanda, de consumo y producción, que generan la articulación de muchos cuellos de botella en el transporte internacional, en las comunicaciones internacionales, que van a hacer que una vez que se empieza a ir superando esa pandemia y se empiezan a retirar las restricciones, la dificultad para mantener la producción de microchips, la producción de ciertas materias primas, la producción, las cadenas globales de producción, resulte particularmente difícil y, por lo tanto, tengamos un creciente incremento en los precios de algunas materias primas y en los precios energéticos, lo que se junta a otros factores. Se habla muy poco, pero, por ejemplo, la dinámica especulativa de los mercados financieros, la dinámica que tienen los mercados financieros a la hora de marcar los precios de la energía y, en particular, los futuros, los llamados mercados de futuros en la energía, constituye un elemento determinante para ese paso que decía de un precio de la energía a finales del 2020 bastante razonable a un precio de la energía en todos los países del mundo, especialmente en el mundo de OCDE, a un precio de la energía a finales del 21 que multiplica por 4, los precios del año anterior. Y en ese contexto, que ya era así, insisto, que ya era así a finales del 21, es un contexto en donde golpea la guerra. Ese es el contexto en el cual se desencadena la invasión de Rusia en Ucrania, y eso genera un contexto en donde se recrudecen y se tensan todavía mucho más los factores que están determinando los problemas de oferta en los mercados internacionales de la energía, y en particular hacen incrementar de forma muy dramática los precios de la energía en su conjunto, pero muy en particular del gas. ¿Qué pasa cuando se incrementa de forma tan rápida y tan fuerte el precio de algunas fuentes de energía, en particular los combustibles fósiles y muy en particular el gas? Bueno, alguien podría decir, pues en el conjunto de la economía esto debería tener un efecto limitado. ¿Cuánto supone el gas en el consumo energético de nuestro país y en particular cuánto supone el gas en lo que tiene que ver con la formación de precios en el mercado de la electricidad? Con el pool eléctrico, en torno al 5%. Bueno, pues tampoco tendría que tener un impacto tan elevado. Ya, pero esto se da en un contexto en donde el tipo de mercado que España y otros países europeos, España particularmente, tienen, es un mercado de tipo marginalista, como sabéis, que hace que sea la energía más cara, la fuente de energía más cara que entra en ese mercado eléctrico, a ese pool, la que marca el conjunto del precio de la remuneración a las distintas tecnologías. El mercado de la electricidad en nuestro país es un mercado en donde se producen a base de distintas tecnologías, hidroeléctrica, nuclear, carbón ya afortunadamente no, pero los ciclos combinados, el gas, las eólicas, las distintas fuentes renovables, pero es la más cara de todas, la que marca el precio al que son remuneradas todas las demás. Alguien podría decir, bueno, esto es un poco absurdo. Bueno, no vamos a entrar en este momento en lo muy absurdo que efectivamente es, pero como os podéis imaginar, claro, si resulta que la más cara de todas, que resulta ser el gas, que vive una crisis internacional de la magnitud de la que se vive, como consecuencia de los cuellos de botella que se generan después de la pandemia, pero recrudecidos a su vez por el impacto de la guerra en Ucrania, es lo que nos está marcando el precio de toda la energía eléctrica, pues efectivamente tenemos un serio problema. Y ese es el problema que veíamos ya a finales del 21. Recordemos que a finales del 21 veíamos ya una inflación creciente, una inflación que se situaba en torno al 5 o 6% a finales de año, pero que como consecuencia de la guerra rápidamente empieza a crecer todavía más. Y no solo empieza a crecer la inflación más, sino también eso que llamamos la inflación subyacente. Sabéis que en la inflación hay dos indicadores. Hay un indicador que es el general, pero hay otro por debajo del general, la inflación subyacente, que es, miramos lo que le pasa a la inflación descontadas algunas cosas que suelen ser muy volátiles, los alimentos y la energía. Entonces, lo que vemos es que a partir de la guerra, también la llamada inflación subyacente, es decir, esa inflación, ese incremento de precios que tiene en cuenta solamente lo que le pasa a los productos menos volátiles, una vez que quitamos la energía y los alimentos, vemos que también se empieza a incrementar. Y se empieza a incrementar porque, lógicamente,
cuando el coste de los combustibles, el coste del transporte, el coste de la electricidad empieza a subir, pues lógicamente el agua de cualquier producto que necesita energía para ser producido, transportado, distribuido, empieza a incrementarse. Y empieza a incrementarse con el impacto que esto tiene sobre el conjunto de la sociedad. A este reto no solamente se enfrenta la sociedad española, a este reto se están enfrentando en este momento el conjunto de los países de nuestro entorno, se está enfrentando Estados Unidos, se están enfrentando todos los países emergentes, latinoamericanos y africanos, yo diría que incluso en condiciones a veces mucho más delicadas y más preocupantes que las nuestras, pero el reto sin duda es enorme, una inflación que en este momento alcanza los dos dígitos y que tiene un impacto sobre la actividad económica, que pondré algunos ejemplos, como podéis imaginar no es menor. Y no es menor, ¿por qué? En primer lugar, porque tiene un impacto sobre el consumo de las familias. Cuando tienes una inflación creciendo al ritmo al que crece ahora, el consumo tiende a contenerse, tiende a contraerse ante la incertidumbre que esto genera y, por lo tanto, esto tiene un impacto macroeconómico que puede traducirse al final en una cierta desaceleración. Produce una incertidumbre en la propia inversión empresarial que puede tener también incentivos finalmente a contraerse. Una inflación de estas características produce un reparto de la baraja, un reparto de la renta distinto. ¿Por qué? Porque no todos los grupos sociales tienen las mismas estrategias para protegerse frente a la inflación. Por ejemplo, el caso de España es claro. Desde que tenemos inflación de dos dígitos, lo que vemos es que buena parte de los sectores empresariales, unos más, otros menos, pero en media, en su conjunto, lo que vemos cuando analizamos el llamado deflactor del PIB, es que lo que observamos es que las empresas son capaces de transmitir el incremento de costes a los precios y, por lo tanto, sus márgenes permanecen relativamente constantes. Pero esto no pasa con los trabajadores y con las trabajadoras, que estamos viendo cómo están perdiendo en este momento capacidad adquisitiva. Es decir, la inflación genera una redistribución de renta dentro del país que no solamente puede estar incrementando las desigualdades, sino que además esto tiene un impacto sobre la dinámica económica y social. Y, por lo tanto, frente a esto, frente a este contexto, de alguna forma, contexto internacional desfavorable que explica que en el conjunto de los países de nuestro entorno y también en España se produzca un encarecimiento de los costes energéticos y por lo tanto una fuerte inflación y como consecuencia de ello cambios en los patrones sociales y económicos de consumo, de inversión y de distribución de la renta. Frente a eso, y paso a la segunda de las cuestiones, lógicamente ningún gobierno de nuestro entorno permanece quieto. Hay que tomar medidas, es necesario fijar una hoja de ruta y una hoja de ruta que pasaré a describir a continuación, pero que fundamentalmente pasa por dos grandes objetivos. En primer lugar, el objetivo de tratar de contener la inflación y, en segundo lugar, tratar de hacer frente a las consecuencias que tiene esta inflación. Claro, alguien podría pensar, contener la inflación. Este señor me está hablando de un fenómeno que es internacional, que es global, que viene determinado por un incremento en los costes energéticos internacionales y mundiales y, por lo tanto, contener esto, bueno, pues efectivamente, contener esto no es una cosa que se haga fácilmente, de un día para otro, ni que esté enteramente en manos de las herramientas de política económica nacional que tienen los gobiernos de nuestro entorno. Se están dando pasos en los distintos gobiernos, también el gobierno de España ha dado pasos muy importantes para contener la inflación, pero, lógicamente, los patrones internacionales no se corrigen de un día para otro y, por lo tanto, la segunda de las cuestiones es crucial, contener, pero también hacer frente al impacto que esto tiene sobre, en particular, determinados grupos sociales para amortiguar la posible pérdida de renta que vaya a suponer. En primer lugar, lo primero que ha hecho la acción de gobierno en España se ha centrado fundamentalmente ¿en qué? En poder desconectar el gas de la electricidad. Si antes os decía, tenemos un mercado eléctrico que tiene una característica y es que remuneramos al precio de la energía más cara al conjunto de las tecnologías, bueno, pues lo primero que había que hacer, lo más urgente, era desconectar, propiciar esta desconexión entre el gas y el resto de tecnologías en el mercado eléctrico, y esto es lo que se ha establecido con el llamado tope al gas. Se establece un precio máximo de remuneración al gas que hace que a partir de ese precio ninguna tecnología pueda superar ese umbral y, por lo tanto, por mucho que el gas pueda adquirir un precio más caro, que es lo que está sucediendo estos días en los mercados internacionales, a las tecnologías restantes en el mercado eléctrico, hidroeléctrica, nuclear,
fotovoltaicas y demás renovables, hay que remunerarlas al coste al que está fijado como tope. Esto es una forma de, en primer lugar, retirar eso que se ha conocido como los beneficios caídos del cielo. Porque, claro, tenemos tecnologías en nuestro país, muy en particular la hidroeléctrica y la nuclear, que tienen costes de generación del entorno de los 20, 40 euros megavatio hora, yo diría poniendo umbrales generosos, incluso reconociendo costes, porque sobre esto hay debate, ¿no? Hay quien diría que están incluso por debajo de los 20 euros el megavatio hora. Pero pensad que lo estamos remunerando, si lo estuviésemos remunerando al precio que los marca el gas, lo podríamos estar remunerando a 200, 300, 400 euros el megavatio hora. Y por lo tanto estos son literalmente beneficios caídos del cielo de las grandes empresas energéticas que ven cómo su producto generado a un coste muy bajo es remunerado al coste de la tecnología más cara. El tope al gas establece, vamos a ser cuidadosos con las palabras, no termina con los beneficios caídos del cielo, pero sí que le establece un tope. Estamos remunerando hidroeléctricas y nucleares al entorno de los 140, 150 euros el megavatio hora, cuando he dicho que cuesta generarlos en torno a 20, 40 euros el megavatio hora. Todavía hay unos beneficios caídos del cielo de las empresas energéticas bastante importantes, ¿no? Bastante importantes. Pero en todo caso, la medida sí que está observándose ya como una medida efectiva. En este momento tenemos un ahorro del entorno del 15 al 20% en la factura, sobre todo de aquellos hogares a los que les afecta esta medida, que son quienes están en mercado regulado, PVPC, y aquellos que tienen factura en libre mercado que se ha renovado ya. Los que tienen factura en libre mercado que todavía no se ha renovado, claro, estos no se están viendo afectados. Esto está suponiendo un ahorro en la factura de la luz, pero en todo caso, claro, pensemos que mientras esto sucede, los precios internacionales del gas no dejan de incrementarse y, por lo tanto, no deja de incrementarse la compensación que hay que hacer también a los ciclos combinados por esta medida. Recordemos que los ciclos combinados están siendo compensados por esta medida. El Gobierno, con esto, de alguna forma, ha establecido un mecanismo para hacer que la curva de inflación empiece a doblar, empiece a reducirse. ¿Lo vamos a ver este verano? Seguramente en verano no. Seguramente en verano no. La previsión es que a partir del otoño, a partir de final de año, se pueda empezar a ver cómo esa curva de inflación empieza a reducirse. Pero mientras tanto, y yo diría igual, lo más importante todavía es poder proteger al conjunto de la ciudadanía y en particular aquellos hogares que tienen una mayor necesidad de ser protegidos o aquellas industrias, aquellas empresas que tienen una mayor necesidad de ser protegidos. Y por eso se han adoptado distintas medidas. Se ha reducido el IVA de la factura eléctrica hasta el 5%, se ha reducido el impuesto de generación eléctrica prácticamente hasta eliminarse de la factura eléctrica, se han adoptado medidas que han ido en la dirección de permitir esa protección a la ciudadanía, por ejemplo, la decisión de reducir el 100% el coste del transporte en Renfe y en cercanías, el cheque de 200 euros para aquellos hogares que tienen ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional, aquellas ayudas que se le dieron al sector del transporte, a camioneros y a taxistas, hasta 3.000 euros, se acaba de anunciar un impuesto en particular para las empresas energéticas que debe permitir recaudar del orden de los 2.000 millones de euros al año, precisamente para poder financiar este tipo de medidas como la que planteaba, o la decisión de subvencionar por parte del Gobierno los 20 céntimos de litro al conjunto de los combustibles que se repostan en gasolinera. Si os dais cuenta, es un conjunto de medidas enormemente ambicioso. Pensemos que estamos hablando de un paquete de más de 16.000 millones de euros. El coste que tiene esto son más de 16.000 millones de euros que, en definitiva, sirven para intentar proteger de los efectos de la inflación a hogares que ven como su salario se puede ver amenazado por la inflación, pero que, bueno, pues en particular aquellos que tienen un menor nivel de renta pueden tener estas ayudas, o aquellos, por ejemplo, el conjunto de la ciudadanía tiene un incentivo a poder utilizar medios de transporte alternativos, como es la Renfe, como son los cercanías o los distintos abonos transportes del país, reducidos a un 50% o al 100% en función de los casos. Voy a ir terminando. Paso a la tercera de las cuestiones.
Muy bien, ha habido una acción de gobierno, pero esta acción de gobierno agota la agenda de reformas posible y prevista. ¿Esta acción de gobierno es suficiente? ¿Debe quedarse ahí? Desde mi punto de vista, debe de ir más allá. Debe de ir más allá y debe de avanzar en medidas de diversa índole. Y me voy a referir a tres ámbitos para dar palabra y paso al resto de ponentes y que después podamos discutirlo. Pero a esos tres ámbitos, en primer lugar, qué duda cabe que el primero tiene que ver con la necesidad de abordar una reforma profunda del mercado eléctrico. Se ha topado el gas, se ha desconectado el gas de la formación de precios eléctricos, de los precios mayoristas y de la electricidad. Bien, es un primer paso, pero insisto, estamos remunerando fuentes de energía que están amortizadas en sus inversiones iniciales, como la hidroeléctrica y las nucleares, a un nivel que está muy por encima de los costes de generación de estas energías, y por lo tanto seguimos teniendo beneficios caídos del cielo y una factura que está inflada por estos beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas y de las empresas energéticas. Es urgente una reforma de mercado eléctrico que sea capaz de profundizar en el reto de vincular el precio al que remuneramos las energías con el coste de generación. Es que nadie entendería que no tengamos una remuneración que, lógicamente, permita un beneficio razonable, pero que esté cercana, que esté próxima a los costes de generación. Tener tecnologías que cuesta generarlas del orden de los 20-40 euros megavatio hora y que son remuneradas a los 150 euros megavatio hora que son remuneradas ahora, parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Y, no sé, pongamos, por ejemplo, el ejemplo del caso francés, sin ser paradigmático pero permite evidenciar algunas cuestiones, ¿no? El modelo AREN, el llamado modelo AREN, modelo que remunera a un coste constante el 80% prácticamente de la generación eléctrica francesa y que lo hace al margen de lo que suceda con la volatilidad de los precios del gas o de la volatilidad de otras tecnologías, y que por lo tanto establece de alguna forma que una parte muy relevante de la generación de la electricidad se saca del mercado, sale del mercado marginalista, y permite por lo tanto que el conjunto de la ciudadanía tenga acceso a una electricidad, empresas y ciudadanos, que no genere las disrupciones tan grandes que está generando ahora, que en este momento generamos en los mercados marginalistas europeos y en nuestro país, tiene, no lo olvidemos, un impacto no solo a través de la factura, sino a través del conjunto de formación de precios y, por lo tanto, sobre la inflación. Buena parte de la inflación viene explicada, lógicamente, por lo que sucede con los costes energéticos y los costes eléctricos. En segundo lugar, ¿hace falta ir más allá? Sí. Hace falta acelerar claramente las inversiones en la transición energética. Hace falta acelerar las inversiones para reducir la dependencia que tiene nuestro país. ¿Acelerar las inversiones en qué? Fundamentalmente en energías renovables. Y cuando digo para reducir la dependencia, pensemos, ¿qué dependencia? Bueno, pues dos dependencias. En primer lugar, la dependencia externa de fuentes de energía. Y en segundo lugar, la dependencia de combustibles fósiles. Es decir, si os dais cuenta, invertir hoy aún más rápidamente en energías renovables y en la transición energética nos permitiría, en primer lugar, no depender de un tirano como es Putin y, por lo tanto, no darle a Rusia un arma de guerra. Pero, en segundo lugar, nos permitiría también reducir el uso de combustibles fósiles y, por lo tanto, las emisiones de CO2 más rápidamente también. Es decir, que en el fondo, acelerar el proceso de transición energética es funcional no solo a los objetivos de la soberanía política, geopolítica y de la soberanía energética del país, sino también de la reducción de las emisiones de CO2 para hacer frente, y seguramente Eva y Juancho pueden hacer más referencia a ello, a un proceso de transición energética que vive inmerso en una gravísima crisis climática. Los incendios de estos días creo que reflejan enormemente bien esta situación. Y finalmente, y para terminar, yo creo que en la agenda de reformas pendiente y de impulsos que son necesarios, hay una cuestión que es crucial. Es crucial reformar el mercado eléctrico para poder sacar del pool aquellas energías que tienen un coste de generación barato. Es crucial poder acelerar el proceso de transición energética e invertir para ser más autónomos en el uso de la energía
y descarbonizar nuestra economía. Fijaros el sol que tenemos hoy. Es increíble que un país, antes lo hablábamos, es increíble que un país como el nuestro, con este sol, tenga energía cara. Es increíble, es increíble. Pero al mismo tiempo decía, y en tercer lugar, hace falta democratizar la energía. Hace falta impulsar y fomentar las comunidades energéticas y el autoconsumo. Hace falta que España tenga una verdadera ley de tejados. Hace falta que tengamos un verdadero PERTE para impulsar los tejados fotovoltaicos, la fotovoltaica de suelo. Es urgente que España tenga la posibilidad de desarrollar estas comunidades energéticas, que es verdad que algunos pasos este Gobierno se está dando, se han dado pasos relevantes en la posible articulación de las comunidades energéticas y en el fomento del autoconsumo, pero yo diría que estamos en una fase muy inicial, hace falta impulsar esto con una mayor contundencia, porque la transición energética no es solamente la transición de las empresas del oligopolio. La transición energética, y más en nuestro país, es la posibilidad de que comunidades de vecinos, de que barrios puedan producir su propia energía y puedan ser dueños de esa propia energía. Y por lo tanto, esto, que ya es una realidad relativamente avanzada en los países de nuestro entorno, ¿cómo no puede ser aún más avanzada en un país como España, que tenemos la realidad hidrográfica que tenemos, el viento que tenemos, las montañas que tenemos, gracias, y que tenemos el sol que tenemos? Y por tanto, esa posibilidad yo diría que tenemos que acelerarla. Termino. Ser capaces de hacer frente a los retos que hoy tiene nuestro país en el ámbito energético y en el ámbito climático, sin duda significa acelerar la transición, acelerar la inversión, pero también democratizar su uso, su generación y su distribución. Muchas gracias. Interviene a continuación Eva Saldaña, que es la directora de Greenpeace España. ¿Te puedes sentar aquí? Bueno, así la veo. Bueno, yo voy a... me ha encantado escucharte, Nacho. Ojalá todo lo que propones se haga realidad y vayamos a más. Y voy a hacer hincapié en algunos de los puntos que has traído que me parecen vitales, ¿no? Cuando me propusieron venir hablaban de la guerra que lo cambió todo. Y bueno, yo me pregunto si es Ucrania o si es las miles y miles de horas, de días, de meses y de años que hemos estado ejerciendo una guerra contra la vida, ¿no? Y que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora. Por supuesto, Ucrania está acelerando procesos, ¿no? Y está incrementando muchos de ellos, pero cuando hablamos de los 9 límites planetarios en los que estamos ahora, por supuesto el cambio climático es uno de los grandes, pero hay muchos más. Veis la zona de riesgo alto en rojo. Y este planeta, que en principio es único y que aunque busquemos por ahí fuera no vamos a encontrar otro en el breve espacio de tiempo que tenemos ahora para ese código rojo de la humanidad que nos marca el IPCC, pues no sé si ha sido Ucrania, ¿no? O sea, creo que hay que plantearse que tenemos un sistema de acumulación capitalista que ha estado rompiendo muchos de los parámetros que están encima de la mesa, ¿no? También lo decía Nacho, estamos de actualidad con olas de calor, incendios, muchas muertes, ¿no? que vemos cada día de personas muy vulnerables. También recientemente las avalanchas, ¿no? en Pirineos, en el Aneto, las avalanchas en Suiza, en los Alpes de nieve que se está fundiendo, ¿no? Por no irme más allá. O sea, esto es nuestro día a día aquí. O sea, yo creo que ya no hace falta informes del IPCC, sino que lo estamos palpando. Y bueno, pues nos extrañaba cuando antes ocurría en otros lugares del mundo, pero ahora ya esto es evidente, ¿no? No hace falta como escuchar solamente a la comunidad científica con el IPCC, sino que ya estamos por encima de eso. Pero mientras que eso pasa, también es curioso que es de actualidad y parece que nos siguen tomando por tontos, ¿no? Cuando vemos que las petroleras, desde que comienza la guerra, ¿no? y esto fue un informe que sacamos en Greenpeace allá por abril, pues han ingresado 3.300 millones de euros extra de beneficios, ¿vale? O sea, bueno, esto casi todo el mundo más o menos lo sabía, ¿no? Para que el capitalismo siga funcionando, pues necesita guerras y necesita todas las desigualdades que existen, pero bueno, es evidente que Ucrania es un ejemplo más de cómo se lucran las grandes compañías, pues, petroleras,
también las eléctricas, ¿no? Que, bueno, pues ahí tenemos a Galán, ¿no? Cuando se mofa y se ríe de las personas que están sufriendo cuando tienen que pagar 3 veces más por su factura de la luz, en todo lo que es la tarifa regulada. Y bueno, no solamente nuestras eléctricas o nuestras petroleras aquí en Europa, sino bueno, pues también se están frotando las manos al otro lado del océano, ¿no? En Estados Unidos, cuando empieza la guerra de Ucrania. Pero es que luego, además, llega la taxonomía europea, ¿no? Que se suponía, pues con este Green Deal, ¿no? Que, bueno, no sé en qué se nos está quedando el Green Deal, pero ahí estaba, deciden que el gas y la nuclear se meten como energías verdes, ¿no? Energías, pone aquí, creo que dice, actividades económicas medioambientalmente sostenibles. Entonces, bueno, este es el panorama que tenemos así para empezar, ¿no? Algunos datos más respecto a esta guerra. Yo me voy a concentrar mucho en un poco lo que pensaba que entraba dentro del debate, pero luego podemos irnos por donde más os apetezca. Rusia es la mayor fuente de importaciones de combustibles fósiles de la Unión Europea, esto ya seguramente lo sabéis. Gastamos hasta 285 millones de euros al día solo en petróleo ruso aquí en Europa. En el caso del transporte, la dependencia energética es brutal. Uno de cada 4 coches, de cada 4 aviones, de cada 4 autobuses, pues dependen de Rusia. Y en España en concreto dependemos en torno al 10% de importaciones de gas y un 4% de petróleo de Rusia. Todo este dinero, por supuesto, ¿de dónde sale? De nuestros bolsillos. Y el precio del gas usado para calentar 7 millones de hogares en España, generar electricidad y fabricar bienes esenciales, como decía también antes Nacho, ¿no? Ha subido 4 veces. Ya venía subiendo, pero es que además se incrementa aún más, ¿no? Claro, desde una organización como Greenpeace, me voy a centrar luego en toda la parte energética, pero si tenemos que responder a las consecuencias de una guerra como esta, en primer lugar hay que hablar de paz, ¿no? Sería una de las primeras, de los grandes bloques, sería hablar de paz, porque tampoco ha salido de momento, pero el gasto energético sigue aumentando, llegando a un 2%, ¿no? del PIB, en el caso de España, y claro, todo lo que se va a gasto militar no va a transición ecológica, ¿vale? Y aparte, bueno, pues nos gustaría que también se pudieran construir políticas basadas en seguridad humana, ¿no? Estamos hablando de securitización, pero no de seguridad humana, que para nosotros sería pues estar pensando en que la energía sea un derecho, que la alimentación también, que podamos tener agua potable, aire que respirar sin estar contaminado, etcétera, etcétera, ¿no? De momento la Unión Europea desde luego no es lo que está haciendo en cuanto a resolver de forma pacífica el conflicto, ¿no? Por supuesto, esto toca de raíz, ¿no? Acelerar la transición energética para hacer frente a la emergencia climática y no depender de las energías que financian la guerra. Esto también lo ha mencionado Nacho y yo lo recalco. Tenemos que pasar de un sistema basado absolutamente en combustibles fósiles a otro sistema que no solamente esté basado en renovables, ¿vale? No solamente basado en renovables, y ahora veremos qué significa esto. O sea, no es cambiar una fuente de energía por otra. 3, establecer medidas urgentes y efectivas para revertir la imparable subida de precios de la energía y, por supuesto, el mayor foco para las personas vulnerables, que son muchas. Una de cada 4 familias está ya en España en índices de pobreza energética. Y liberarnos de la dependencia actual de los combustibles fósiles en el transporte, ¿no? con medidas urgentes y efectivas. Pero no solo medidas urgentes y efectivas, que son las coyunturales, las de ahora, las de corto plazo, sino también qué pasa en el medio y largo plazo, ¿no? Las que tendrían que ser estructurales. Apuntaba Nacho algo del mercado eléctrico, bueno, vamos a ahondar un poco más ahí. Y apostar decididamente por la transición agroecológica, es otro de los grandes bloques que no vamos a entrar aquí hoy, pero está muy, muy relacionado, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación, garantizando también no solo la soberanía energética, sino la alimentaria, con alimentos sanos y sostenibles para todas las personas, ¿no? Es otro de los grandes bloques que ha evidenciado y ha puesto de forma mucho más visible y grande Ucrania. Y otra de las cosas que no ha salido, pero que para nosotros es fundamental, es hablar de reforma fiscal, ¿no? Y luego voy a entrar un poquito más en esto. Bueno, me concentro en medidas para afrontar la crisis en el corto y el medio plazo con 4 elementos importantes, ¿no? El primer elemento sería aquellos que pueden revertir todo lo que sea el precio de la subida, ¿no? La subida de precios de la electricidad.
En el corto plazo, algunas ya han salido, ¿no? Vincular el precio minorista de la electricidad a la compra a largo plazo de electricidad renovable a través de las subastas, sobre todo con mucha prioridad en la PVPC regulada. Crear un impuesto sobre los beneficios extraordinarios, también parece que está ahí, que está a punto, ¿no? Que parece que ya va a llegar y que lleva muchos años lucrándose con esto, ¿no? Pues vamos a ver si podemos. Sería muy importante aquí que esos beneficios fueran directamente para el consumidor y con prioridad para las personas vulnerables, ¿no? Sacar de la factura todas las actividades que vayan en contra de la transición energética, es decir, en nuestra factura estamos pagando pues el segundo ciclo de las nucleares, estamos pagando también todo lo que es la responsabilidad civil limitada de las nucleares, estamos pagando los gases de... ¿Cómo suena esto? No me puedo mover. Los gases de efecto invernadero de... Sí. Los gases de efecto... No, soy yo, pero es que debe haber aquí algo. Los gases de efecto invernadero de aquellos que están funcionando en el electrointensivo. Es decir, hay un montón de cosas cargadas en nuestra factura de la luz que deberían salirse y deberían enfocarse a la transición energética, ¿no? Las primas de cogeneración, bueno, todo lo que es la quema de residuos. O sea, hay un montón de cosas que están en nuestra factura y que no vemos, no las vemos. Y impuestos, ¿no? Eliminación definitiva del impuesto sobre la electricidad y la reducción del IVA del 10%, que también lo ha mencionado Nacho. Pero para nosotros esas son medidas coyunturales, son medidas que nos sirven ahora, que cuando hay una crisis pues hay que ponerlas en marcha, que no nos queda otra, pero las importantes son las que hay que plantearse en el medio y largo plazo, ¿no? Aquellas hacia donde vamos, ¿no? No podemos tener gobiernos mirando de forma cortoplacista, ¿no? Tenemos que estar pensando en qué sistema nos vamos a mover, más cuando nos está hablando la comunidad científica de no llegar a ese grado y medio de aumento de temperatura, ¿no? Primero de todo, principios de ahorro y eficiencia, ¿no? Tenemos que ir a un sistema 100% renovable, eficiente, inteligente, no solamente en lo tecnológico, sino también en lo social, que es donde está lo complicado, ¿vale? Tenemos que funcionar de otra manera, ser inteligentes socialmente, organizarnos de otra manera y democrático, ¿vale? Un sistema que en el 2030 esté conseguido para electricidad, en 2040 esté conseguido para toda la energía. Ya en 2007 Greenpeace presentaba un informe en el que todo esto se veía que era factible, tanto tecnológicamente como a nivel de costes, ¿no? Y, bueno, ha ido a favor la cosa, ¿no? Revisar las políticas de formación de los precios de electricidad, también lo apuntaba Nacho, esto es imprescindible, seguimos sujetos al gas, ¿no?, que es el que marca la tendencia, y, bueno, pues esto es complicado para otras energías que no tienen ese coste, ¿no? El mercado mayorista dual, este es otro de los grandes cambios que se tienen que hacer, una transformación completa del mercado eléctrico, un mercado que a largo plazo esté funcionando con las renovables y en el corto plazo esté funcionando con la flexibilidad o entrega, ¿no? Y que de alguna forma nos permita pues, generar de otra manera pues, precios, ¿no? También. Revisión de los criterios de redistribución de los costes regulados de sistemas a través de cargos y peajes. Esto también tiene mucho que ver con quién más tiene o con quién más contamina. Sistema de IVA por tramos de consumo de electricidad, ¿no? Esto también tendremos que pensar que ahora, vale, les estamos poniendo un bono, pero ¿qué pasa en el futuro? ¿Qué pasa con esa gente que sigue en esos niveles de desigualdad? Bueno, podremos poner tramos de coste, podremos ver que quién paga según quién tiene qué. Y, bueno, por supuesto, autoconsumo y comunidades energéticas, que sería el gran cambio que necesitamos, no solamente para revertir la subida de precios de la electricidad, sino para llevarnos a otro sistema completamente diferente. Esto lo repetiré luego. Dos, medidas para proteger a las personas más vulnerables. Este es otro de los grandes bloques. No solamente pensemos en esa subida de precios, que nos toca a todos, sino también pensemos en aquellas personas que se ven más afectadas. Corto plazo, realizar una valoración de los efectos redistributivos y sobre la transición energética de todas las medidas, ¿vale? Cuidado cuando hacemos algunas medidas que en el corto plazo nos pueden parecer interesantes, pero ¿qué pasa en el medio plazo? ¿Vale? Y luego quizá podemos hablar del 100% de subvención del transporte público, ¿no? Que quizás sale por aquí. Priorizar medidas de menor impacto e iniciativas de redistribución, vincular el precio minorista de la electricidad a la compra a largo plazo de las renovables a través de las subastas
y facilitar el acceso al bono social eléctrico y térmico, simplificando y agilizando la tramitación. Esto es muy importante, ¿vale? Porque hay personas que es que, claro, cuando les vaya a llegar esto, pues quizá no han llegado a fin de mes, ¿no? Las medidas al medio plazo para las personas vulnerables, pues una tarifa social de electricidad como medida estructural, no como medida coyuntural. Sustitución de los fósiles por ahorro y energías renovables, esto ya lo hemos hablado antes, esto toca, por supuesto, a todo el sistema, porque estamos ahí, ¿no? Parece que además nos agarramos a los combustibles fósiles y nos agarramos a que España sea el hub de gas para Europa, ¿no? Plan de inversión a gran escala para la descarbonización de los hogares del 2035, esto es muy importante y tiene que ver con todo el ahorro y la eficiencia energética de la que hablábamos antes, penetración del autoconsumo del 40% en hogares y pymes, cambio masivo de las calderas de gas, de fuel, de carbón. Esto no va a ocurrir solo este invierno lo vamos a pasar mal, pero ¿qué pasa los siguientes inviernos? Inversión en ahorro y eficiencia energética en viviendas y edificios, esto podría, según los informes de Greenpeace, reducir a la mitad nuestros consumos, y autoconsumo compartido de comunidades energéticas que de nuevo romperían oligopolios y nos cambiarían el sistema completamente, ¿no? Tres, y voy más rápido que me queda poquito, medidas para aumentar la competitividad del mercado, sería el tercer bloque. Claro, es que si no rompemos el oligopolio, esto es complicado, ¿no? Ser competitivos, es complicado que haya otra penetración de otras empresas, y acabar con la práctica de las puertas giratorias entre la administración y las grandes compañías eléctricas, ¿no? Principalmente, aunque hay otras. Medio plazo, favorecer la participación de todos los nuevos actores. Para que haya competitividad tiene que haber nuevos actores necesarios en esa democratización del sistema, que tiene que ver con las comunidades energéticas, con el autoconsumo individual y colectivo, pero tiene que ver también con que no haya solo tres empresas que estén acaparando todo el poder del sistema. Reforma fiscal que distribuya la riqueza del sistema eléctrico, ¿no? Porque, claro, en el eléctrico está la llave para transformar este sistema a nivel global. Y por último, la cuarta parte, la cuarta pata que os decía, que es la reforma fiscal, ¿no? Una reforma fiscal que tenga en cuenta lo comunitario y lo público, que en este momento, más que nunca, es imprescindible, ¿vale? Estamos poniendo en el centro del sistema los beneficios individuales de unas pocas empresas, de unos pocos multimillonarios, y no estamos poniendo en el centro la vida, ¿no? Lo comunitario, lo público, lo que es distribuir el poder y la riqueza. No hay justicia social sino hay justicia fiscal, y para que haya esa justicia fiscal tiene que haber una fiscalidad verde y justa que aplique el principio de quien contamina paga y no deje a nadie atrás, ¿no? Con una rebaja fiscal generalizada en todos los productos energéticos. Repito, la energía debería ser un derecho, no un producto. Bueno, no solamente nos servirán estas cuatro cosas, por supuesto tenemos que pensar en todo lo demás, ¿no? Nos hemos centrado quizá pues más en el sistema energético, algo de la transición justa, y transporte y movilidad, pues no hemos hablado mucho, infraestructura y viviendas, pero hay muchas más cosas que habría que transformar en este sistema. Aquí hay algunos costes que algunas inversiones que hay que hacer. Nosotros hemos estudiado que con un 4,8% del PIB podríamos atajar o ir hacia un sistema pues mucho más justo y verde. Y por supuesto, como ciudadanía, Greenpeace como sociedad civil organizada, pero todas vosotras, lo que os invito es a disputar muchísimo la definición social del problema, o sea, que no nos llamen tontos y no nos engañen, a mostrar y probar las soluciones, ¿no? Que están todas encima de la mesa, el IPCC nos las muestra, pero hay muchos estudios que nos ponen las soluciones encima de la mesa, actuar juntas para transformar, la sociedad civil tiene que ser protagonista de este cambio y tenemos que generar y transmitir confianza. Así que muchas gracias. Eva, muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora Juancho López de Uralde, que como sabéis es diputado del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos y coordinador del partido Alianza Verde. Cuando quieras, Juancho. Pues bueno, muchas gracias, Nacho. Muchas gracias por la invitación y un placer estar con Eva, que hemos sido compañeros muchos años. Yo quería, aprovechando que soy el último y que todo lo importante se ha dicho ya, pues hacer unas cuantas reflexiones de índole quizás un poco más político o que engloben un poco todo, ¿no? Empezaré con una obviedad, y es que la humanidad no superó la edad de piedra porque se terminaran las piedras, sino porque hubo otros factores, ¿no? Factores
tecnológicos que hicieron que fuéramos capaces de desarrollar la utilización de metales, por ejemplo, ¿no? Lo digo porque yo creo que el factor que nos debe hacer cambiar de modelo energético de manera urgente es el cambio climático. Y se ha abordado aquí, o habéis pasado un poco de puntillas, pero yo no quiero pasar de puntillas sobre la situación que estamos viviendo hoy en España en este momento, porque me parece gravísima, sobre todo en el contexto, y es sobre lo que debemos reflexionar, de que ya el IPCC, por ejemplo, en su cuarto informe del año 2007, ya decía claramente que unas temperaturas más altas iban a traer como consecuencia olas de calor más intensas y más largas, justamente lo que está pasando, ¿no? Es decir, lo que nos dijeron que pasaría está pasando, ¿no? Y lo que nos tenemos que preguntar es, si ya la comunidad científica nos había dicho que esto iba a ocurrir, ¿qué estamos haciendo para permitir que esto continúe agravándose, ¿no? Creo que esto es muy importante. Empezaré con algunos datos, ¿no? Se han quemado, en lo que llevamos de verano, se han quemado más de 70.000 hectáreas, lo cual es el doble de lo que se quemó en todo el verano pasado. Esto, bueno, nos da una idea de la gravedad de la sequedad que tenemos en el medio ambiente, ¿no? Ha habido ya 11 grandes incendios forestales. Gran incendio forestal es un término que se utiliza para los incendios de más de 500 hectáreas, a partir de los cuales se considera que es la estadística que mide la incidencia del cambio climático. Es decir, incendios puede haber muchos, pero si tienen si queman poca superficie, bueno, pues digamos que la situación no es tan grave. Lo malo es que estamos en los incendios de sexta generación que hacen que lo que antes era excepcional, yo recuerdo el famoso incendio de Guadalajara, no sé si lo recordáis, en el año 2013 creo que fue, que murieron 13 bomberos forestales, quemó del orden de 10.000 hectáreas. Hoy, hace unos días, el incendio de la Sierra de la Culebra quemó 30.000 hectáreas. 30.000 hectáreas, es una pasada, ¿no? Entonces lo digo porque el cambio climático es eso de lo que siempre se habla, pero que importa muy poco, y precisamente en este contexto yo lo quería traer aquí, en el contexto precisamente del debate sobre la guerra de Ucrania y la situación actual sobre el debate energético. Ahora mismo acabo de ver que la Unión Europea ha anunciado que va a relajar su control sobre las emisiones de los países por la situación de la guerra, ¿no? Por el tema del gas. Y yo creo que, de alguna manera, en este momento se está produciendo, estamos en una especie de encrucijada en la cual se está produciendo un choque entre las políticas reales de los países y la necesidad de la transición energética, ¿no? Y se ha mencionado ya la famosa taxonomía verde de la Unión Europea, es parte de ese choque, es parte de los intereses de las grandes energéticas defendiéndose, y para defenderse conseguir en este caso el aval europeo para decir nuestras tecnologías son verdes. Es una gran mentira. Es una gran mentira que la energía nuclear sea verde. Y además es una gran mentira que la energía nuclear pueda servirnos para acelerar o para avanzar en la transición energética. Es una de las grandes mentiras de nuestro tiempo y, sin embargo, nos están machacando con ello. Mirad, el problema de la energía nuclear ya no es su vinculación con el armamento nuclear, que la tiene desde su origen. Sabéis que, por ejemplo, España, la primera central nuclear que tuvo, que fue la central de Zorita de los Canes, es una central de la empresa Westinghouse norteamericana, que los americanos, en un acuerdo con Franco, porque Franco quería tener acceso a la bomba atómica, le dijeron, tú estate quieto y nosotros te ponemos la nuclear. Así empieza la energía nuclear en España, ¿no? Con la central nuclear de Zorita. Ya no es solo el problema de los residuos radiactivos, ya no es un tema de que tú seas antinuclear y yo sea pronuclear. El problema es que la energía nuclear no sirve para abordar el problema que queremos abordar, no sirve para abordar el problema de las emisiones climáticas. ¿Por qué no sirve? En primer lugar, porque es demasiado cara. Las inversiones en centrales nucleares son excesivamente caras y, de hecho, por ejemplo, la última central que se ha construido en Francia, Flamanville 3, que todavía no entra en funcionamiento, se diseñó con un presupuesto de 3.000 millones de euros y iba a entrar en funcionamiento en 2012, si no recuerdo mal. Estamos en 2022, todavía no ha entrado en funcionamiento y ya el presupuesto se ha ido hasta 19.000 millones de euros.
y alguien se ha molestado en hacer el cálculo de cuánta energía renovable podríamos producir, y de manera mucho más rápida, si ese dinero se hubiera invertido en energía solar fotovoltaica, energía eólica. Y el resultado es que esa inversión, si en vez de en esa planta nuclear se hubiera invertido en renovables, sería de producción de 50 veces más de energía. Es decir, el euro invertido en renovables produce 50 veces más energía que el euro invertido en energía nuclear. Pero hay otro factor, y es el factor tiempo. He dicho que la central nuclear de Flamanville se planteó en el año 2003, estamos en 2022 y todavía no ha entrado en funcionamiento, 20 años. Por lo tanto, si alguien planteara, que no lo plantean porque no hay ningún interés de ninguna empresa, si alguien planteara construir alguna central nuclear en España, por ejemplo, no entraría en funcionamiento, en el mejor de los casos, hasta el año 2045. Y por lo tanto, no nos sirve, porque de lo que estamos hablando es de reducir las emisiones en unos plazos de aquí al año 2030, al año 2040. Por lo tanto, no es, insisto, un tema de que seamos antinucleares o pronucleares, es que es una solución demasiado cara y demasiado lenta. Por lo tanto, no sirve. Esto quiero que lo tengáis claro, porque hay una especie de bombardeo permanente con el tema de las nucleares, ¿no? Y por cierto, el tema de la empresa francesa, EDF, la empresa pública de energía francesa. Claro, Francia tiene una empresa pública y eso está bien. Nosotros creemos, lo ha dicho Nacho, que una de las cosas que nosotros proponemos es la constitución de una empresa pública francesa. Pero en el caso francés, además, a pesar de que Francia tiene más del 80, el 86%, creo, el Estado francés de la propiedad de EDF, ha tenido que recuperar, hasta nacionalizar, hasta llegar al 100% de la empresa. ¿Por qué? En gran parte estamos hablando de un rescate, porque estamos ante las nucleares francesas, debido a distintos factores, fundamentalmente, factores tecnológicos, factores de edad. En este momento casi la mitad del parque nuclear francés está cerrado, ¿no? Entonces hay una deuda de 40.000 millones de euros que lo que está haciendo el Estado francés es rescatar. Por lo tanto, que no os vendan la moto, es decir, la nuclear no es una alternativa, ¿no? Creo que esto es relevante porque es una parte muy importante de esta especie de, como digo, de encrucijada en la que estamos en la guerra de Ucrania, ¿no? Al contrario, como ha dicho Nacho y como ha dicho Eva, nosotros lo que pensamos es que lo que hay que hacer es acelerar la inversión en energías renovables para reducir lo máximo posible nuestra dependencia de los combustibles fósiles que estamos importando, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo han reaccionado algunos países? Pues se habla poco de ello, pero a mí me interesa, y lo traigo aquí, cómo ha reaccionado Dinamarca, ¿no? Que lo que ha hecho ha sido acelerar sus objetivos de reducción de emisiones para el año 2030, ¿no? Y, por ejemplo, lo que Dinamarca plantea es multiplicar por 4 su generación de energía eólica y solar, multiplicar por 5 de aquí al año 2030 su generación de eólica marina, que todo el gas que utilicen sea renovable para el año 2030 o que no se utilice gas para calefacción en el año 2035, ¿no? Bueno, estos son los objetivos que se marca un país que realmente no está buscando, no está apostando por ver cómo le damos la vuelta a la tortilla y volvemos a las políticas anteriores, con todas estas facilidades que está dando la Unión Europea, sino nos tomamos en serio el cambio climático y lo abordamos en profundidad. Y yo creo que precisamente la situación de Ucrania debería ser un punto de inflexión para demostrar que las políticas de abandono de los combustibles fósiles son reales y de que realmente Europa avanza con paso firme hacia una transición energética que nos lleve hacia un modelo libre de energías sucias, ¿no? En nuestro país podríamos hacerlo, y de hecho yo creo, y bueno, y aquí también podemos hacer una reflexión. Cuando hablaba Nacho, yo pensaba, bueno, políticamente no es lo mismo la acción que podemos tomar desde Unidas Podemos en aquellos departamentos en los cuales el responsable es de Unidas Podemos,
de la capacidad que tenemos para influir en departamentos que son del Partido Socialista, ¿no? Y creo que esto es una reflexión que bueno, para el futuros pactos de coalición tenemos que tener en consideración, ¿no? Porque realmente, y lo sabe Nacho muy bien, todos esos avances que se están produciendo están siendo también, en gran parte, gracias al esfuerzo que desde Unidas Podemos estamos haciendo para estirar hacia acá, ¿no? Y una y otra vez, pues se nos dice que no, hasta que finalmente nosotros, de manera cabezona, pues conseguimos que lo que nos ha dicho muchas veces que no, sea que sí, ¿no? Evidentemente hay cosas que todavía no se han conseguido y que creo que es muy importante traer aquí, ¿no? Y una de ellas es que realmente otro de los elementos que está demostrando la guerra de Ucrania es que en la dotación de energía o en el abastecimiento de energía, el mercado no está funcionando. Es decir, no es el mercado el que está solucionando las cosas, sino que han tenido que ser los estados los que realmente intervengan. Lo hemos visto aquí, ¿no? Cómo ha tenido que ir la ministra a negociar el tema del techo del gas y tal. Por lo tanto, una lección que tenemos que aprender es que el mercado no nos va a salvar. Y desgraciadamente en España ni siquiera tenemos un mercado eléctrico, tenemos un oligopolio. Y por lo tanto es fundamental que se intervenga ahí. Y por eso una de nuestras reclamaciones lleva siendo desde el comienzo de la legislatura la constitución de una empresa pública de energía. Yo creo que ahora ha quedado demostrado, si hasta ahora nosotros lo teníamos claro, ha quedado demostrado que es clave para incidir y para romper ese oligopolio, ¿no? Bueno, por lo tanto, algunas ideas, tengo que terminar ya porque me están haciendo señas, pero sí quiero decir una cosa, ¿no? Es muy importante, de cara a esta lucha contra el cambio climático que tenemos, que no penséis que todo está perdido. No es lo mismo un calentamiento de 1,5 grados que de 2 grados, lo estamos viendo. Es decir, el calentamiento está aquí. Y hay quien ha dicho, este va a ser el verano más fresco que vamos a tener en mucho tiempo, así que lo disfrutéis. Pero realmente no es lo mismo el calor que estamos teniendo hoy, las olas de calor que estamos teniendo hoy, a tener medio grado más, que parece que medio grado, ¿qué es medio grado? Pues lo estamos viendo. Medio grado es la diferencia entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte de mucha gente, que se lo digan al trabajador de la limpieza, que el otro día murió en Madrid, ¿no? Y bueno, porque desde luego el ayuntamiento no tiene ni la sensibilidad para garantizar las condiciones laborales, que es otra cuestión que también hay que abordar, ¿no? El tema de cómo adaptamos el mercado y las condiciones laborales a esta nueva circunstancia, y las educativas y todo, ¿no? Es que el cambio climático, lo decía Naomi Klein, ¿no? El cambio climático lo cambia todo. Pero bueno, hay que seguir luchando, como digo, no es lo mismo, no está todo perdido, hay que seguir luchando porque cada paso que demos, pues conseguiremos garantizar que la vida en la Tierra sea más digna y sea mejor, ¿no? Bueno, aquí lo dejo para el debate. Muchas gracias.